Bueno, la solicitud de medida de coerción fue aplazada a los fines de la parte de la defensa, poder tener conocimiento de la formulación que ha hecho el Ministerio Público de imposición de medida de coerción. Y en ese sentido también a nosotros que se nos permita la presentación de presupuestos que puedan demostrarle al tribunal los arraigos que tiene esta ciudadana y que no tiene intención de sustraerse del proceso a raíz de la investigación que contra ella está llevándose a cabo. ¿De qué se está acusando esa joven? Bueno, se la acusa principalmente de una supuesta vinculación en relación a unos hechos que ocurrieron en diciembre del año pasado, y entonces queremos nosotros también ver en la propia solicitud cuál es la relación o la imputación precisa que hace el Ministerio Público en relación a ese caso. Pero en términos generales es una formulación de una acusación muy genérica, que indudablemente no hay una imputación precisa en contra de ella. ¿Para cuándo fue plazada? Para el jueves a las 9 de la mañana. Bueno, la solicitud de medida de coerción fue aplazada a los fines de la parte de la defensa, poder tener conocimiento de la formulación que ha hecho el Ministerio Público de imposición de medida de coerción, y en ese sentido también a nosotros que se nos permita la presentación de presupuestos que puedan demostrarle al tribunal los arraigos que tiene esta ciudadana y que no tiene intención de sustraerse del proceso a raíz de la investigación que contra ella está llevándose a cabo. ¿De qué se está acusando esa joven? Bueno, se la acusa principalmente de una supuesta vinculación en relación a unos hechos que ocurrieron en diciembre del año pasado, y entonces queremos nosotros también ver en la propia solicitud cuál es la relación o la imputación precisa que hace el Ministerio Público en relación a ese caso. Pero en términos generales es una formulación de una acusación muy genérica, que indudablemente no hay una imputación precisa en contra de ella. ¿Para cuándo fue plazada? Para el jueves a las 9 de la mañana.